7.500 efectivos de la Policía Nacional custodiarán el proceso electoral en la ciudad de Cali y realizarán el respectivo control a las medidas que han sido establecidas por las autoridades municipales, entre las que se encuentra la restricción tanto al porte de armas como a la circulación de parrilleros en motocicleta. De igual forma, en el comando de la Policía Metropolitana de Cali funcionará el puesto de control unificado, que estará conformado por los organismos de socorro, de inteligencia y de seguridad, quienes estarán atentos a cualquier situación que se pueda presentar dentro del proceso de elecciones públicas territoriales. Un balance positivo de la jornada de vacunación contra el sarampión entregó la Secretaría de Salud de Cali. En los primeros 8 días de esta campaña, los padres de familia se han acercado con sus hijos a los puestos de salud a solicitar la vacuna. Pues ya llevamos más o menos 3.000 vacunas hasta el momento. Esperamos intensificar el proceso de vacunación durante estos 2 meses, de tal manera que nos permita al final de diciembre, a mediados de diciembre, tener aproximadamente 400.000 dosis. Digamos que el proceso va bien. Queremos que la gente nos ayude cada vez más para que este proceso sea más rápido. Recuerden, padres de familia, mandar a sus hijos con el carnet de vacunación para de esta manera asegurarnos cuántas dosis tienen de sarampión rubéola los niños. Y 2, recuerden que no vacunar es un acto de irresponsabilidad. Durante los próximos días se intensificarán estas jornadas en las instituciones educativas, centros comerciales y espacios deportivos.